Vamos a hablar de este tema que la verdad nos tiene tan afligidos, tan angustiados. Loan, su desaparición, 6 días sin este niño. Es un enorme misterio, parece que se lo hubiera tragado la tierra. Nos golpea este caso donde más nos duele. Un menor, un niño desaparecido. Estamos hablando de Loan. Hay una novedad porque se dio a conocer que encontraron otra zapatilla. No pueden determinar todavía si corresponde al pequeño, pero es todo un hallazgo. Este niño de 5 años que está desaparecido desde el jueves pasado en Corrientes. Y esta historia se monta sobre otras tantas de niños que están desaparecidos, que siguen siendo un peso insoportable, de angustiante para sus familias. Y hay una tarea muy noble allí, que es la de Missing Children, en este caso Missing Children Argentina, que tratan, con los medios que disponen, de seguir haciendo campaña para que no se produzca el olvido, que debe ser uno de los peores enemigos que hay en estas búsquedas. Ana Rosa Llobet es la presidenta. Hola, Ana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por su tiempo. Bueno, ¿cómo están siguiendo este caso, Ana? Bueno, la verdad es que con mucha angustia y con muchísima preocupación. Evidentemente han pasado los días de una forma que alarma, porque ya casi mañana va a ser una semana que se perdió Loan, y eso atenta contra las posibilidades de encontrarlo. Es decir, nosotros tenemos toda la esperanza de que aparezca bien, que aparezca sano y salvo, pero nos preocupa mucho el correr del tiempo, que atenta contra la posibilidad de obtener la información necesaria para saber qué fue lo que pasó con él. Ana, quiero consultarle, ¿qué es el Alerta Sofía y cómo evalúa su implementación para este caso, el caso de Loan? Bueno, la Alerta Sofía es una medida extrema que se toma excepcionalmente cuando hay una serie de condiciones que se tienen que dar para poder establecer el Alerta Sofía. Y una de las condiciones es el altísimo riesgo que se supone que corre el menor. Un riesgo inminente, un riesgo de vida, determina que se pueda activar el Alerta Sofía. Tiene que haber un contexto de violencia, tiene que haber mayores involucrados, y es una decisión que se ha tomado 5 veces en el país desde su implementación en el 2008. No es una decisión fácil de tomar. Nosotros tenemos diariamente muchas denuncias. No podría activarse el Alerta Sofía cada vez que se pierde un menor, que obviamente siempre está en riesgo, pero la idea es que es esta medida excepcional logre un efecto de impacto muy fuerte sobre la comunidad, sobre las fuerzas de seguridad, sobre los medios, como para que haya un país entero pendiente y presionando de alguna manera, si me permiten decirlo, para que esta búsqueda se lleve adelante de la mejor manera posible. En el caso particular, yo entiendo que se tardó 24 horas en implementar. Sé que el protocolo no es fácil de llevar adelante y de resolver. Ahora, de todas maneras, si yo pienso que hay una criatura de 5 años en gravísimo riesgo, como es el caso de Loan, pienso que debería buscarse alguna forma de activar ese Alerta Sofía de una manera más inmediata, rápido, en menos tiempo. Y por supuesto, también me parece que tampoco se logró efectividad en la comunicación, porque realmente la búsqueda más intensa, yo que he estado pendiente desde el primer día, recién la vimos formalizarse a partir del domingo al mediodía. Y eso es muchísimo tiempo si pensamos que es un niño que está en riesgo grave, ¿no? Que desapareció el jueves. Claro. Ana, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Me permite pasar unos teléfonos? Sí, claro. El 0800-333-5500 y el 11-4157-3101, que son los números con los que la gente se puede contactar, tanto para aportar información como para pedir nuestra ayuda en caso de necesitarla. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.